Hola amigos, saludos cordiales, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí vemos un calentador que funciona mediante tubos de vacío. Pero estos calentadores que generan el calor mediante el sol, lógicamente cuando llega el invierno necesitan un calor de apoyo que se consigue a través de una resistencia eléctrica. También puede ser con un calentador de gas, pero en este caso es con una resistencia eléctrica que va incorporada en este lateral, en el depósito, con su termostato, y además lleva una resistencia NTC que nos indica el valor de temperatura del agua para poder controlar el funcionamiento de la resistencia. Vamos a ver en imágenes, sin tener que desmontar el depósito, cuáles son los elementos que lo componen, y veremos posteriormente el cuadro de control. Aquí vemos los elementos que lleva el depósito de agua para calentar y controlar la temperatura del agua. Aquí lleva la resistencia y esta pieza es un tubo hueco donde se puede introducir un termostato o un sensor. Aunque la resistencia de este depósito no lo lleva. Como veis, la resistencia va conectada al termostato y el termostato viene alimentado desde la red de la parte inferior, que en este caso es el baño. El termostato lleva una varilla introducida en un hueco y esa varilla es la que detecta la temperatura, y en caso que la temperatura sea excesiva se abre el contacto y deja de calentar la resistencia. Aquí, aparte, también introducida en un hueco del depósito, tenemos un sensor NTC que nos sirve para enviar una señal a un dispositivo que nos dice aproximadamente los grados de temperatura a la que está el agua. Aquí veis los distintos elementos, y aunque pueda parecer un poco aparatoso dentro de un baño, pero funcionalmente es extraordinario. Este es el dispositivo donde llega el cable de la resistencia NTC, está conectado a la red y nos indica la temperatura. En este caso solo nos sirve como indicador de temperatura. Y según esa temperatura, pues así activaremos más o menos la resistencia, según el agua que necesitemos para nuestro uso. Normalmente este tipo de dispositivos se utiliza en frío industrial y cámaras frigoríficas para lo que es el desescarche, que es la eliminación del hielo en la unidad exterior. Pero aquí, repito, no sirve solamente para indicarnos la temperatura del agua, y así podemos controlar manualmente o a través del reloj el tiempo que va a estar la resistencia funcionando.
Aquí tenemos el cuadro, aquí está el reloj, el termomagnético de un polo y el contactor modular. Podemos activarlo de forma manual. Entra el contactor y se enciende la lámpara de neón. También podemos activarlo de forma automática y cuando entra el programa del reloj, se activa el contactor y igualmente la luz de neón. Normalmente suelo programarlo de 5 a 7 de la mañana o un poco antes, que el coste de la energía eléctrica es menor. Pero ahora tengo un problema, y es que el reloj está estropeado. Le vamos a cambiar el reloj. Por otro modelo, aquí tenemos el nuevo reloj, que trae una ventaja, aunque la mayoría de los relojes traen una batería de mantenimiento, pero algunos los traen interiormente y cuando se estropea la batería, se estropea el reloj. Pero este tiene la ventaja que trae una batería que se puede recambiar. Ahora la vemos. Aquí está la batería y aquí está el reloj. Colocamos y ya está la batería colocada. Tiene 3 días de memoria, diríamos, o 3 días de batería, que aunque se vaya la luz o se corte la luz, no pierde el horario. Vamos a ver el esquema actual de funcionamiento y veremos posteriormente cómo quedaría con el nuevo reloj, teniendo en cuenta que este reloj tiene las bornas de alimentación en la parte superior y este reloj, como veis, tiene las bornas de alimentación en la parte inferior. Vemos los esquemas y a continuación cambiamos el reloj. Aquí vemos el circuito del cuadro de control. Tenemos 230 voltios de alimentación neutro y fase. El neutro viene al contactor modular y aquí, cuando cierra, va a la salida. Además, alimenta el motor del reloj, alimenta la bobina del contactor y también una lamparita de neón que se activa cuando está el contactor cerrado. Hemos visto las conexiones del neutro y a continuación vemos las conexiones de la fase. La fase viene de un magnetotérmico bipolar y aquí utilizo uno en serie monopolar que igualmente sirve de interruptor. Con la fase alimentamos igualmente el contacto de fuerza que va a la salida. Además, alimentamos el motor del reloj y
Aquí alimentamos un conmutador, de forma que tenemos manual o automático. Si ponemos manual, alimentamos directamente la bobina del contactor, con lo cual se activa y además a través de esta conexión alimenta la lamparita de neón. O sea que activamos manual, se cierra el contactor, se activa la salida y a su vez se activa la lamparita de neón. Y si activamos automático, pues, como vemos aquí en este esquema, el automático va hacia el contacto del reloj. Entonces no se va a activar el contactor hasta que no se cierre el contacto del reloj. Vemos, se activaría el contactor y además la lamparita de neón. Y aquí vemos el nuevo esquema, puesto que vamos a colocar un reloj donde, en vez de tener los contactos por la parte superior, los tiene por la parte inferior. Y las conexiones son iguales, excepto las que antes iban a la parte superior, van a la parte inferior. Pero son iguales. Se conecta el motor aquí, se conecta el motor y entre este y este se conecta el contacto del reloj. He cortado el termomagnético para seguridad y aquí está el reloj que hay que cambiar. Tenemos que conseguir alimentar el nuevo reloj. Negro y azul para el motor. Y los dos cables del contacto. He tenido que realizar unos cambios en los cables. Aquí he realizado un empalme, puesto que el cable quedaba corto y lo he traído aquí a la parte inferior. He recortado los cables de alimentación y también he cortado un poco el cable de salida del conmutador. Vamos a realizar las conexiones antes de colocarlo en el carril, puesto que el espacio es reducido. Aquí viene la fase. Aquí viene el neutro. No hay problema si se pone el neutro abajo y la fase aquí. Y aquí viene el interruptor. La salida del interruptor, que es igual también. No tiene importancia que se conecte este aquí o aquí, o al revés. Lo conectamos aquí y
Aquí conectamos el cable que, activando al automático, activando aquí en el conmutador, activando la orden automática, pues alimenta el contacto del reloj. Vamos a colocar el reloj en el carril. Y ya quedó colocado. Disculpen si las imágenes no son más cercanas hacia el cuadro, pero me ha sido imposible acercar más la cámara. Debéis tener en cuenta el esfuerzo que realizo, puesto que los vídeos los hago yo solo, con una pequeña ayuda solamente para editar los vídeos. Y a continuación vamos a proceder a la programación de 5 a 7. Vamos a cortar mejor, de 5 a 7 de la mañana. Desplazamos las pestañas hacia el lado derecho desde las 5 hasta las 7 de la mañana. Veis aquí las pestañas están todas en el lado izquierdo y se desplazan hacia el lado derecho, desde las 5 a las 7 de la mañana. Y a continuación hay que colocar el reloj en hora y colocar la hora actual que coincida aquí en la flechita de material plástico que trae el reloj. Son las 14 horas y hay que llevar el reloj a las 14 horas. Doce, 13 horas y 14 horas. Efectivamente, esta flecha coincide con la hora actual. Damos de forma manual, se activa el contactor y entra en funcionamiento la resistencia, y lo podemos poner también de forma automática, y cuando llegue al horario programado, el reloj cerrará su contacto y activará el contactor, que a su vez pondrá en funcionamiento la resistencia. Gracias, amigos, como siempre, por vuestra atención.